Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Como de costumbre, les acompañamos José María Conge del Instituto Cervantes y Raquel Chan Rodríguez del City College y el programa de estudios hispánicos y luso-brasileños del Graduate Center. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros al director de cine cubano, Sergio Giral. Bienvenido a Charlando con Cervantes, Sergio. Y quisiéramos empezar nuestra conversación, nuestra tertulia, hablando un poco de tu formación. Entiendo que eres bilingüe, que tu padre es cubano, tu madre es norteamericana. ¿Nos pudieras hablar un poco de esta experiencia de vivir así en dos culturas, en dos lenguas? ¿Y cómo impacta esto pues en tu cine? Sí, claro, tener la experiencia de moverse como en dos dimensiones diferentes, dos dimensiones culturales diferentes y además dos formaciones, ¿no? Yo creo que lo que realmente el producto de eso es que es un enriquecimiento. Mi experiencia un poco fragmentada, ¿no?, entre estos dos planos de la asistencia, yo creo que me ha dado de favorablemente, ¿no?, para revertirlo después en la obra creadora, me ha dado una visión, o sea, un espectro de visión mucho más amplio. Porque mi formación está presente la cultura cubana, yo soy cubano, pero también está presente la cultura norteamericana, es decir, conozco la, podríamos decir, los códigos, ¿no?, y también son parte mía, y todo eso después, de una forma u otra, se revierte en la obra. Tú ingresaste en el ICAIC en el año 61. Hace un rato me estabas diciendo que fue Néstor Almendros, precisamente, quien te metió allí, ¿no? Me sorprende que casi inmediatamente, un año después, estás haciendo ya, aparece en tu filmografía, apareces como autor de algunos cortos, de algunos documentales. Y durante 10, 12 años realizaste un montón de documentales, de cortometrajes. Hay dos que me llaman la atención. Uno, que creo que es el primero de ficción, que se llama La Jaula, y en el que he leído en algún sitio que aparecía Gutiérrez Alea como actor. Y otro que se llama Cimarrón, y que supongo que es un poco el prólogo al que va a ser el tema central de tu filmografía, que es el tema de la esclavitud, la presencia africana en Cuba y sus vicisitudes históricas. ¿Nos puedes hablar un poco de esta época y de estas dos películas? Sí, exacto. Bueno, en el caso este de mi ingreso al Instituto de Cine Cubano, a través de Néstor Almendros, es producto también de esto, de moverse en dos planos de la existencia. Yo conozco a Néstor Almendros en el Greenwich Village, los dos trabajando como waiter en un café de McDougal Street, que para entonces se llamaba el Playhouse Café. Hoy se llama Lanterna. Algo así. Es justamente el café que está al lado del Provincetown Theater, en McDougal. Sí. Nos conocimos allí, pero éramos simplemente dos muchachos que atendíamos el café. Yo voy de visita a Cuba y lo reencuentro, y ya él, aunque él había estudiado en el Instituto Experimental de Cinematografía de Italia, al reencontrarlo, él estaba trabajando ya en el Instituto del Cine Cubano, y me propuso ir a trabajar ahí. Yo hasta ese momento no tenía ninguna experiencia cinematográfica, era simplemente una persona que tenía conocimiento de cine como espectador desde niño. Puesto que mis padres eran amantes del cine, me llevaron, yo creo, mis primeras experiencias visuales fueron el cine. Entonces él me propuso, y yo hasta ese momento lo que era pintor, lo que era, son las artes, ¿no? Y bueno, sí, y fui, y así comencé a trabajar, y muy pronto hice mis primeros pininos en cine, en este caso documentales, porque una de las cosas más, podríamos decir, más valiosa que tuvo el movimiento de cine cubano en aquellos momentos fue la Escuela de Cine Documental. Pues sirvió para formar a muchos de nosotros que no habíamos tenido esa experiencia antes. Y así fue como surgió, por ejemplo, ese documental, un corto dramático, sí, el primer corto dramático, La Jaula, que es un tema psiquiátrico, por encargo, pero que yo le di un tratamiento dramático. Y sí es cierto, Tomás Gutiérrez Alea aparece como en el papel del psiquiatra.
Pero desgraciadamente esa película, ya en aquellos momentos, que fue en el año 1963, o 63, sí, 63, ya en aquellos momentos esa película no tuvo difusión porque su estética no respondía a la línea que se proponía seguir la cinematografía cubana. ¿Y Cimarrón? Sí, Cimarrón, sí, como decía, Cimarrón está inspirado en una novela de Miguel Barnett. Ah, no sabía que había relación con la novela de Barnett. Biografía de un Cimarrón. Sí, sí. Uh-huh. Este es un documental aprovechando la existencia de este señor. De Esteban Montejo. De Esteban Montejo. Yo le hago una entrevista a Esteban Montejo en el asilo de ancianos, donde él estaba allí, en el asilo de ancianos, y recreo uno de los pasajes de la novela que se llama En el Monte, que es la visión más idílica quizás de Cimarrón, porque no me interesaba tanto entrar en los aspectos de tipo histórico, ¿no? Ya. Volviendo a estos años de formación en el Instituto del Cine Cubano, ¿nos podrías hablar un poco del ambiente que había allí, de quiénes fueron tus maestros, de la línea de dirección que se seguía, que has mencionado antes? Sí, al principio, bueno, como todo lo que comienza, era, podríamos decir, había como un gran espacio para la experimentación, porque todos estábamos buscando una forma u otra, una forma de expresión, sobre todo una forma de expresión personal, ¿no? Como todo artista. Tuvimos asesoramiento de, por ejemplo, en lo que es movimiento documental, tuvimos asesoramiento de gente muy importante, como Joris Evans, como Chris Marker, como este señor danés, Christensen, Jorgen Christensen. Es decir, eran gente que fueron allí y nos dieron lo mejor de ellos, ¿no? El problema es que, para hacer un poco de historia y ser justo a la verdad, todo iba muy bien hasta que se creó la coyuntura política del primer Congreso de Educación y Cultura, es decir, que no se llamó como tal, pero lo que dio pie a lo que se llama hoy en día palabras de Fidel Castro, los intelectuales, cuando se hizo la declaración de con la revolución todo, contra la revolución nada. A partir de ese momento ya se comenzó a mover en el tablero, ¿no?, de la creación, a mover las cosas dentro de un marco político. Y entonces, retomando un poco, antes comentaste que tú eras pintor, que te interesabas pues en las artes plásticas, y ¿cómo relacionas tú entonces ese paso tuyo de las artes plásticas, del arte, de la pictórico, a la cinematografía? O sea, ¿qué oferta te hicieron para interesarte en este nuevo medio? ¿Qué fue lo que más te atrajo? Bueno, como dije anteriormente, para mí el cine era un medio, era algo muy familiar, porque yo, por ejemplo, tengo una experiencia, ya, tuve la experiencia de que yo iba a la cinemateca y veía películas que supuestamente eran películas muy antiguas. Y cuando comenzaba la proyección, yo decía, pues esta película yo la vi. Y yo estoy convencido que no, yo nunca he visto esta película. Sin embargo, la conocía. Y era porque la había visto quizás a los 3 años, ¿no?, a los 4 años, y no la registraba. Y inmediatamente que la veía, la recordaba. Porque mis padres iban al cine todos los días. Y como en aquel momento, aquellos años, no había clasificación, ¿no? Entonces yo caminaba conmigo. ¿Apta para menores o mayores? ¿Tú ibas a donde te llevaran? Yo lo vi todo. Aunque no se registrara muchas cosas, sí. Es decir, bueno, que el cine era algo familiar para mí. ¿Qué pasa? La pintura, como la fotografía y el cine, bueno, son parientes, ¿no? Lo que aventaja el cine a la pintura es el drama. El drama, es decir, lo que es la dramaturgia. Porque en la pintura también hay drama, pero es un drama plástico, ¿no? Y en el cine lleva integrado la dramaturgia, lleva integrado el teatro, ¿no? Y eso también hay la literatura. Entonces, yo encontré en el cine una forma mucho más
general, ¿no? Mucho más integral de las artes. En el 74 aparece tu primer largometraje de ficción, que es uno de los clásicos del cine cubano y del cine latinoamericano, El otro Francisco, que es una película especial en muchísimos sentidos. Es una adaptación de una obra clásica cubana del siglo XIX, es una película didáctica, es una película que reflexiona sobre ella misma continuamente. ¿De dónde viene? ¿Por qué hiciste esta película? ¿Cómo se te ocurrió esta estructura tan peculiar? Háblanos un poco del otro Francisco. Ok, bien. Volviendo un poco atrás sobre el cine documental. Para mí, el cine documental fue una forma de aprendizaje, fue la escuela. Porque en realidad a mí lo que me interesaba del cine era el drama, la dramatización. Es una palabra, lo que se llama el cine ficción, ¿no? Entonces, yo siempre aspiraba a hacer una película ficción. Me costó un poco de trabajo, me demoré algo. Otros directores lo hicieron primero, no creo que fuera por incapacidad mía, habían otros factores ahí que lo determinaran. Y en el momento que yo tuve la posibilidad de hacer una promoción, digamos así, para nuevos directores, yo tenía exactamente, no sabía, sí, sabía cuál era el tema que yo quería, pero no tenía la obra en sí. Entonces Tomás Gutiérrez Alea me propuso la novela Francisco de Anselmo Suárez Romero. Yo la leí y ¿qué sucedió? Que como yo había hecho hasta ese momento estudios, investigaciones sobre la historia de la esclavitud en Cuba, todo lo que implica esos años, ¿no? Esos siglos de esclavitud, de relaciones sociales, económicas, que engendra la esclavitud. La novela a mí me resultaba muy atractiva como drama, pero me resultaba, como es, producto de una buena conciencia insertada en un momento histórico que no respondía a los factores reales, históricos, ¿no? Y eso fue lo que me movió a hacer una especie de enfrentamiento entre la obra literaria, es una especie de crítica literaria, sí, entre la obra literaria y mi research, mis investigaciones sobre la esclavitud. O sea, que volviendo a esta película, o quedándonos en el tema de El otro Francisco, lo que tú propones es que la versión de Anselmo Suárez y Romero de Francisco es una visión, aunque terrible, todavía idílica de la esclavitud, y de ahí entonces que tú critiques esa visión en estas partes semiensayísticas que se presentan en esta novela. ¿Ese era tu propósito? Inclusive de decir que la realidad de la obra, ¿no?, era una realidad ficcional en comparación con la realidad de la esclavitud. Sí, también. Bueno, yo no me propuse una crítica en términos, ¿no?, de enmendarle la plana a Suárez Romero, porque ese era su momento histórico y cada cual responde a su momento. Yo considero que esa novela de Suárez Romero es de un gran valor y muy valiente, porque haber sido inclusive esclavista, como él era, de una familia esclavista que tenía un ingenio, que tenía esclavos, él escribir algo en contra de su propia clase, de su propia familia, de sus propios principios de educación, me parece muy valiente. Además, esa novela nunca se publicó en su momento, imposible. Es que el propio Suárez Romero, y yo lo tengo en la película, el propio Suárez Romero, en una entrevista que da a este señor, a Richard Madden, famoso Richard Madden, el comisionado inglés, se declara de que esa visión es una visión idílica, es decir, no lo hago yo, lo hace él. Y por eso es que está en la película también, ¿no? Sí, porque Suárez Romero aparece como personaje de la película. De la película, sí, claro. Sí. Y esa entrevista que aparece está tomada exactamente de una transcripción de la entrevista escrita en el libro de Madden, que se llama Viaje a La Habana. No está en nada alterada, está, lo único que está es dramatizada, ¿no? Ya. Es decir, que yo he tratado de ser muy respetuoso con el autor y su momento. Lo que sucede es que los horrores del sistema esclavista o de cualquier sistema totalitario
generalmente se escapan. Y la tendencia siempre es a edulcorar, ¿no? A hacer una versión que se pueda mover entre el romanticismo y el melodrama. Ya. De hecho, el otro Francisco es solamente la primera parte de lo que va a convertirse en una trilogía. Tú, después del otro Francisco, ruedas 2 años más tarde Rancheador y 1 año más tarde Rancheador, 1 año después Malvada. Todas con el tema de nuevo de los esclavos negros en Cuba. Rancheador es el señor que va cazando a los cimarrones, a los esclavos que se han escapado, y Malvada, que no he visto, es, creo, la historia de una rebelión de esclavos contra la colonia española, ¿no es así? ¿Nos puedes hablar de estas dos películas que completan la trilogía? Sí. Y que creo que son más convencionales desde el punto de vista narrativo, ¿no? Sí, lógico, sí. El otro Francisco tiene también esa característica ensayística porque viene de mi experiencia documental. Sí. Ya Rancheador es una película que se inserta más dentro de la fórmula del cine de ficción, de la narrativa, y tanto otro, tanto Malvada. Esas películas son producto, yo diría, que como yo tenía una acumulación de información, pues surgieron de forma natural, es decir, para darle curso a esa información que yo tenía de mi parte, porque no terminaba en el hecho de hacer una exposición sobre la esclavitud, las razones económicas o sociales que la engendraban en la historia propia de la esclavitud en Cuba, sino también estaban los otros aspectos como era la vida del esclavo y después la lucha del esclavo por alcanzar la libertad, ¿no? Con una proyección universal, porque yo siempre lo que he tratado, es decir, aunque... Por supuesto, si se va a hablar de esclavitud en Cuba en el siglo XVIII y XIX, se va a hablar de la esclavitud de africanos y sus descendientes. Pero mi propósito principal era, es más bien universal. Yo estoy hablando, partiendo de esta, ¿no?, de esta experiencia histórica, me toca más de cerca, pero hablando de cualquier forma de esclavitud, cualquier forma de opresión. O sea, la idea también es que, al menos me parece a mí, de dos de las películas, las que conozco, no he visto como José María Malvada, pero sí El Rancheador y, claro, El Otro Francisco, es no solo mostrar, digamos, los horrores de la esclavitud al esclavo, pero también ver cómo esa institución denigra toda la fibra social de un país, de una familia, ¿no?, ya en el sistema. Pero me interesa abandonar un poco el tema de la esclavitud propiamente, ir a otra de tus películas centrada en una de las figuras literarias más importantes del siglo XIX cubano, una figura un poco soslayada, Plácido. El poeta Plácido, que participó y fue condenado a muerte por su supuesta participación en la conspiración de la Escalera, que nunca se supo si fue o no fue. O sea, ¿por qué escogiste, también dentro de del mismo tema, escogiste la figura de Plácido, que es un afrocubano poeta del siglo XIX? Bueno, ahí hay, podemos decir, dos niveles de lectura. El primer nivel es el nivel del artista, cuando... Sí, los riesgos que corre el artista en cualquier sociedad represiva, totalitaria, represiva, no importa en qué momento de la historia sea. Y segundo, un tipo muy particular de conflicto que se da históricamente en el Caribe, pero mucho más sobre todo en Cuba, que es la tragedia del mestizo. Por contradicción a la tradición cultural norteamericana a la nuestra, donde inclusive en tiempos de la esclavitud se considera todo lo que no es blanco negro y se le daba el mismo tratamiento. Y podemos, por ejemplo, recuerdo la película esta, Pinky, aquella película. La de Lía Cazán. Cosas como eso. Eso no se da en nuestra cultura, en nuestra historia. En nuestra historia, el español tuvo
uno de los elementos que caracterizan a la colonia española es que se mezcló sexualmente y tuvo descendencia con los africanos. Y eso dio otro aspecto, otro conglomerado de la población mestiza. Que, por supuesto, se ha movido siempre entre dos sociedades, entre dos, no puedo decir en el caso de Cuba, entre dos culturas, porque Cuba realmente tiene una sola cultura, compuesta por todo este, claro. Podríamos decir, melangería, ¿no? De la famosa síntesis de Nicolás Guillén. Sí, exacto. El sincretismo que nosotros tenemos los cubanos. Pero en el aspecto social, siempre, ya desde la colonia, existió ese factor. Está muy claro en la novela Cumbre de la literatura cubana de la colonia, que es Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, donde el conflicto de Cecilia es que es una mestiza. El conflicto de Plácido es que es un mestizo. Es decir, Plácido no tiene, si nos referimos históricamente, voy a hacer esta salvedad, al poeta Manzano, que es un poeta negro esclavo y que también tenía grandes valores como poeta, como literario. La historia de él es diferente. Plácido es libre y es mestizo. Y en los momentos de la colonia, él se mueve a un nivel de categoría social que lo diferencia, igual que Cecilia. Eso es un conflicto que forma parte de la idiosincrasia cubana. Por esas dos razones fue que yo escogí el personaje. Entre el final de la trilogía, Malvala y Plácido, aparece otra película, que me parece que se rueda en las ruedas en el 83, pero que tardará en estrenarse 6 años, nada menos. Me refiero al Techo de Vidrio. Es una película que no trata ya del tema de la esclavitud, es la Cuba contemporánea y que el gobierno verá con malos ojos porque en ella denuncias la permanencia, la supervivencia de privilegios en la sociedad cubana, ¿no es ese? Sí. Después hablar un poco del Techo de Vidrio, los problemas de censura que tuvo la película. Sí, da la casualidad que después de Malvala, que se hizo en el año 80, yo consideré que el tema este que yo había tratado ya estaba prácticamente, es decir, lo que a mí me interesaba tratar del tema este histórico, y quería ir más allá del marco histórico y tratar los temas contemporáneos, porque me parece que una de las grandes responsabilidades del artista es acercarse a su momento. Eso es bastante difícil cuando tú te mueves en un sistema totalitario, porque precisamente es el presente lo que más preocupa. La idea de Techo de Vidrio es una idea original mía, que yo se la entregué, ese es el argumento, a un escritor cubano que falleció, que es Manuel Cofiño, novelista, y él me lo desarrolló como guión de cine. Hay una historia muy, muy interesante, porque desde el guión esa película estaba condenada. Ese guión pasó de mano en mano, fue censurado, y sobre todo se le señalaba que, bueno, lógicamente se le señalaba lo lógico. Cualquier tipo de crítica que se pueda hacer al estatus de la sociedad se interpreta de que se está criticando el sistema. Pero de todas formas, en la película se realizó, y dándole un voto de confianza al señor Alfredo Guevara, que era en ese momento el director de la cinematografía, él no encontró los mismos conflictos que encontraron otros oficiales, ya, digamos así, de gobierno, y la película se hizo. Pero, lógicamente, ya tenía muchos enemigos. Tenía muchos enemigos la película, y tenía muchos enemigos Alfredo Guevara, y lo sigue teniendo, parece, sobre todo por los últimos acontecimientos. Y entonces la película no salió, la película cayó como una especie de limbo. Yo nunca tuve ninguna respuesta, pasó el tiempo, yo no hice más cine, era una especie de congelación, cuando te meten en el freezer, ¿no? Y sí. Tú no sabes, te congelas. Pero no sabes por qué. Tuve la suerte, porque uno se pierde en esas situaciones, uno sabe. Tuve la suerte de que una persona me dijo exactamente qué había sucedido.
La película había llegado a manos de Fidel Castro, él había convocado a una reunión de la juventud comunista, es decir, de los elementos, es decir, de los componentes, ¿no?, de la juventud comunista que eran de la cultura, es decir, los que se ocupaban del campo de la cultura, y para mostrar la película, diciéndole que él interpretaba que esa película le hacía daño a la imagen de la revolución. Yo creo que es una película de una honestidad y de una ingenuidad extraordinaria, porque visto hoy en día es ridículo. Quería preguntarte, sí, volver un poco a lo que estás haciendo ahora, porque nos quedan pocos minutos, sí, y a preguntarte específicamente, sé que estás haciendo un cortometraje de directores de cine cubanos que están residiendo ahora en los Estados Unidos. ¿Nos podrías hablar un poco de este nuevo aporte tuyo acá y cuál es el título de este cortometraje que estás realizando? Sí, hace 2 años yo realicé un documental que se llama La Imagen Rota, que es un documental que agrupa a los cineastas cubanos, de 3 generaciones de cineastas cubanos que están en el exilio, al cual yo me integré en el año 91, 90. Y es un documental terminado hace 2 años. No ha tenido mucha difusión, pero a mí me parece que es un documental muy valioso y que puede aclarar muchas cosas. También estoy trabajando en este momento en un documental sobre Benny Moré, el famoso cantante cubano. Yo tengo un documental anterior, hecho en el año 73, que se llama Qué bueno canta usted, sobre Benny Moré. Y ahora lo que estoy es haciendo un remake. Esa es la idea. Muy bien, creo que tenemos todavía un minuto que nos hables brevemente de la que es hasta ahora tu última película de ficción, María Antonia. María Antonia, que se estrenó en el año 90 precisamente, que estuvo propuesta para los Goyas en España, para los premios Goya, que es la adaptación de una obra de teatro muy famosa en Cuba, de Hernández Espinosa. Tienes medio minuto para hablarnos de ella. Medio minuto. Bueno, para mí María Antonia es la película más importante que yo he hecho. Es el hecho cinematográfico más trascendente para mí y parece que no es por todos muy bien entendida, porque si bien es cierto que está abordando la parte oscura de la vida y a no todo el mundo le gusta ver las cosas como son. Muchas gracias a Sergio Giral por acompañarnos en Charlando con Cervantes, y como decimos en otras ocasiones, ni los libros ni las películas muerden, así que hay que ir a ver esos documentales y volver a ver esas películas con que nos ha obsequiado. Muy bien, a mí no me queda más que decirles a ustedes que esperamos que estén de nuevo Charlando con Cervantes con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces.